Salmo 40, si usted puede abrirlo por favor, del 1 al 8, se lo voy a agradecer en gran manera. Y cuando lo tengan, pues creo, bueno, aquí tenemos la tecnología aplicada de inmediato, facilita que podamos leer todos, amén. Si lo tienen abiertos me dicen amén, aunque ya en pantalla está puesto, pero me gustaría que usted lo tenga porque vamos a hacer un énfasis en un texto, en un verso, y de ese verso vamos a tratar de explicar lo que el Señor nos quiere instruir en esta hora. La Biblia dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Dios, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Me dicen amén, iglesia? Amén. Hoy, por lo general, los que me conocen, los que me han tratado de cerca, saben que soy muy espontáneo, es parte de mi naturaleza, y soy muchas veces extrovertido, o sea, expreso con libertad las cosas. Pero les puedo decir que hoy no es lo mismo, no me siento en el mismo tono, porque el Señor nuestro Dios en su soberanía quiso confrontarme a mí primero. Entonces usted dirá: entonces para nuestra confrontación, es posible que haya confrontación, pero va a haber consolación también. Así que no se asuste. En este salmo y en este tiempo voy a tratar de compartirles como si fuera una prédica testimonio. Damos a Dios gracias por la honra que nos confiere de estar aquí hoy. Nuestro pastor nos llamó, nosotros entendidos de la delegación y de la honra también, accedemos con toda libertad y con toda confianza. Cuando el pastor nos solicita, entendemos que Dios le ha puesto la carga y le ha puesto también la delegación, y la asumimos. Y abordando el avión, me siento, mi esposa y yo nos sentamos, y viene un hermano que de vez en cuando visita la congregación allá, y me ve y me saluda y me dice: ¿va de vacaciones? Y yo: no, voy a un compromiso ministerial. Y él me dice: oh, qué bien, qué bueno, ¿y dónde? Entonces le digo, pero él venía por un solo día y se volvía a República Dominicana de una vez. Bueno, me senté, estoy tranquilo, empezamos el vuelo despega, venimos en el aire, mi esposa le gusta ver películas en el avión, yo me pongo a escuchar música cristiana, obviamente, y a leer. Y viene la voz del Señor y me dice: ¿sabes? Ese es el problema. Yo digo: ¿pero cuál problema? La palabra que dijiste. Digo: ¿pero cuál palabra? Compromiso. Digo: ¿pero ese es el problema? Compromiso. Porque ciertamente nosotros, los pastores, quisiéramos y oramos para que toda la iglesia asuma compromiso. En las iglesias hay cuatro tipos de personas. La multitud, se le considera multitud a una gente que va a la iglesia, va, oye el mensaje y no se involucra ni le interesa, y decimos en dominicana ni fu ni fa. ¿Cuánto han oído eso? Ni fu ni fa, o sea, no pasa de ahí. Eso es multitud. Pero hay otro grupo que se le llama ya congregación, que es cuando la persona asume y dice: esta es mi casa espiritual, esta es mi congregación, aquí yo como, aquí yo me alimento, aquí me cuidan. Amén. Entonces, hay otro grupo, son cuatro, recuérdese: multitud, congregación, los comprometidos, el número tres, y el círculo íntimo. Ese es el círculo más reducido. Fíjese que el círculo se va cerrando. La multitud es amplia, la congregación es más pequeña,
los comprometidos más pequeños y el círculo íntimo más pequeño todavía. Se va cerrando. Generalmente los pastores todos quisiéramos tener a la iglesia comprometida, sentir que la iglesia está comprometida. Todos quisiéramos eso. Sin embargo, la confrontación vino por ahí. Y yo no entendía. Me pasé casi el vuelo entero rompiéndome la cabeza por entender, Señor, pero ¿por qué tú dices que ese es el problema? Porque en la mayoría de las iglesias hay gente comprometida. Hay líderes comprometidos. Hay hombres comprometidos. Entonces el Señor me confrontó y me dio un pensamiento y me dijo, escríbelo y te vas a dar cuenta de cuál es la diferencia. Y lo escribí, se lo voy a dictar tal como el Señor me lo puso. Y vamos a meditar un poquito y a evaluarnos cada uno de la manera que podamos entender que ser comprometido con Dios no es malo, pero puede ser un peligro si no despertamos a tiempo. Cuando la sierva Ruth cantó y profetizó, su boca se abrió y el Señor hizo énfasis en dos palabras. Yo dije, ¿por qué tenía que ser hoy? ¿Por qué tenía que estar yo aquí? ¿Por qué tiene que ser este el mensaje? Y las palabras fueron estas: despierta y levántate. ¿La escucharon? Entonces le hago una pregunta: ¿a quién se despierta? A uno que está dormido. ¿Y a quién se levanta? A uno que está caído. Entonces el énfasis era tan reiterativo del Espíritu: despierta y levántate. Y en una dijo claramente, vean el video si ustedes quieren, porque yo vivo anotando, dijo, amanecer, despierta. ¿Lo vieron? ¿Lo recuerdan? Entonces, yo conecté esto con lo que el Señor me dijo y me puse a mirar que nosotros tenemos un alto nivel de compromiso, cosa que es valiosa, cosa que es preciosa, cosa que no se ve en todo lugar. ¿Cuánta gente comprometida? Pero el Señor me decía, ahí es que está el problema. Que muchos hemos asumido el compromiso, pero hemos perdido la pasión. Y el compromiso sin pasión crea ritualismo. Tú te vuelves ritual. Y el Señor me dio un pensamiento y me dijo, escríbelo y piénsalo después. Y lo escribí. Cuando nuestra obediencia a Dios es un compromiso, las cosas se hacen. Es verdad. Las cosas se hacen, logramos las metas, pero es porque tenemos un compromiso. Pero cuando nuestra obediencia a Dios es un deleite, disfrutamos lo que hacemos. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra compromiso apela a la responsabilidad. Y una persona puede ser responsable en su trabajo, puede ser responsable en sus estudios, puede ser responsable como padre, puede ser responsable en sus quehaceres naturales, más no sentir placer en lo que hace, no sentir deleite en lo que hace. Y también eso aplica a nosotros también. Podemos ser creyentes, cristianos, comprometidos con la causa, comprometidos con el reino, comprometidos con Dios, mas no sentir complacencia en lo que hacemos. Y eso literalmente es un peligro que la iglesia tiene que reaccionar y sacudirse, porque nos puede llevar a ser cristianos ritualistas. Que nuestra adoración sea un rito, que nuestro servicio sea un rito. Y que todo lo que hagamos sea una mecánica aprendida. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo simplemente un compromiso de responsabilidad. Y eso a mí me sacudió bastante. ¿Y por qué me sacudió bastante? Porque la responsabilidad es una virtud que pocos seres humanos tienen. Vivimos en un mundo donde la gente rehúye las responsabilidades. Los jóvenes no se quieren casar para no tener responsabilidades. Los que se casan no quieren tener hijos para no tener responsabilidades. La gente les rehúye las responsabilidades. Sin embargo, dentro del pueblo de Dios hay mucha gente con responsabilidad, pero con poca pasión. Y ahí es donde viene la confrontación. En este salmo que hemos leído, venga conmigo a la Biblia. En este salmo, en el versículo 8, es un salmo donde David, Dios lo toma y le inserta el sentir mesiánico. Es un salmo mesiánico. Dios le inserta a David el sentir mesiánico. Lo vamos a ver después en otra cita bíblica. Dice,
el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese mismo texto está en Hebreos capítulo 10. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 8. Ahí usted lo va a encontrar, Hebreos capítulo 10, del 5 al 8. Va a encontrar ese mismo texto que leímos en el Salmos. Es una repetición, una confirmación. Hebreos capítulo 10, del versículo 5 al versículo 8, dice la palabra del Señor: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el versículo 9, y diciendo luego: he aquí, yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Hablando ya del Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces ahí viene la confrontación conmigo. No sé si usted podrá sentirse confrontado, pero a mí me confrontó, porque a mí me preguntan: ¿a dónde vas? Digo: bueno, vamos a New York. ¿Oh, vas de vacaciones? No, voy a un compromiso. Y el Señor me dice: ahí es que está el problema de ustedes, que están asumiendo mi obra como un compromiso y no lo están viendo como un deleite. Y me sentí confrontado. Amados, la palabra compromiso, desde el punto de vista neurológico, cuando una persona oye la palabra compromiso, le genera tensión. Todo lo que es compromiso le genera tensión. Desde que usted le dicen: tengo un compromiso, tengo varios compromisos que atender, tengo varias cosas que hacer que son compromisos, usted entra en tensión. Sin embargo, Dios no nos quiere que entremos en tensión cuando se trata de su obra. Dios quiere que entremos en deleite. No se escuchó el amén, pero gloria a Dios. Dios quiere que entremos en deleite. Y es donde nosotros vamos a tener que ser revisados en esta mañana o en esta tarde, de una manera muy personal. Nadie te acusa, nadie te condena. Al contrario, creo que si eres de los comprometidos, estás en un buen posicionamiento. Pero este tiempo Dios requiere que seamos más allá de comprometidos, que seamos fervorosos en todo lo que hacemos para Él, que tengamos deleite y que los manifestemos también. Podríamos predicar y sentir compromiso, podríamos venir a la iglesia y sentir compromiso, podríamos servir y sentir compromiso, pero no necesariamente significa que yo siento gozo. No necesariamente. Es posible que yo esté sirviendo a Dios porque asumo el compromiso y soy responsable. Es posible que esté predicando porque asumo el compromiso y porque soy responsable. Es posible que esté en el ministerio del altar porque tengo un compromiso y soy responsable. Es posible que esté en la diaconía porque asumo compromiso y soy responsable. Pero si me pesaran en balanza, ¿cuál es mayor? ¿El deleite del servicio o el compromiso? Si el compromiso es mayor que el deleite, necesitamos hoy ayuda del cielo urgente. ¿Por qué, pastor? Porque cuando hay compromiso y no hay deleite, el próximo paso es el ritualismo. Y Dios nos quiere librar ahí. Despierta, iglesia. Levántate, iglesia. ¿Por qué Dios nos dice despierta? ¿Por qué Dios nos dice levántate? Somos muy comprometidos, pero amado, we have to get back. Tenemos que volver atrás a hacer lo que Dios ha dicho que somos y avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque hay dones dormidos, hay ministerios dormidos, hay llamamientos dormidos, hay impartición dormida, hay depósitos dormidos, y es necesario que hoy se cumpla como cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Jesús sabía el mismo momento, el mismo acto, en el mismo momento cuando Lázaro murió, Jesús lo supo, pero se guardó para su tiempo. Este es el tiempo, creo que este es el tiempo donde Dios va a despertar los dones, los talentos, los ministerios, y Dios va a hacer notorio su nombre. Jesús lo supo en el mismo momento cuando Lázaro murió. Y no fue en el momento porque no era el tiempo.
Pero cuando llegó el tiempo, dijo: nuestro amado Lázaro duerme, vamos a despertarlo. Es muy posible, amado, que tú seas comprometido 100% con la causa, pero ese compromiso solamente apela a tu responsabilidad, y para con Dios eso no es suficiente. Con los hombres es suficiente ser responsable, con los hombres es suficiente ser puntuales, con los hombres es suficiente llegar a tiempo, con los hombres es suficiente llenar los estándares, con los hombres, con Dios no. A Dios hay que agradarlo. A Dios hay que agradarlo. Y no está mal ser responsable. Es un acto que dice que he entendido el Dios de mi llamamiento, pero no he entendido sus requerimientos. Y es posible donde tengamos que ser hoy ministrados y quizás confrontados, es en esa parte. Yo he entendido que Dios me llamó, pero no he entendido los requisitos para yo servirle. Y muy posiblemente tengamos que ser nosotros autocríticos. Nadie a ti te condena, nadie a ti te señala, nadie a ti te va a poner una presión. No, no, no. Es que tú seas lo suficientemente maduro como para hacerte una autoevaluación y preguntarte a ti mismo: ¿estoy yo en la responsabilidad del compromiso o estoy yo en el deleite del Señor? ¿Me deleito yo cuando salgo de mi casa y voy para la iglesia o vengo porque soy responsable? ¿Me deleito yo porque me delegaron la administración en el altar o vengo porque soy responsable? ¿Me deleito yo cuando me delegaron el cuidado de los carros en el parqueo y en el parqueadero, o lo hago con gozo porque estoy sirviendo a los santos? Respóndase usted mismo, cada cual tiene derecho a hacerlo. Creo que nadie aquí se escapa a hacerse una autoevaluación. Cuando David dice esto en el Salmo 40, está hablando de Jesús. Este es un salmo literalmente mesiánico. Y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay una ley, una máxima en la vida de Dios que no ha cambiado ni ha variado ni va a variar. Dios se agrada de la obediencia. Pero usted sabe que nuestra obediencia también puede ser hecha por un compromiso y no como para agradar. Y cuando plasmaba los pensamientos en mi tableta electrónica aquí, me recordé de una expresión, de una experiencia de nuestro pastor. Creo que fue cuando él y nuestra amada Migdalia cumplieron un aniversario de casados, o no sé si fue para un día de las madres, algo así, no sé cuándo fue. La idea es que ustedes recuerdan que en un momento el pastor quiso cambiar el carro a Migdalia. ¿Recuerdan eso? Y el pastor hizo un esfuerzo y le compró un carro nuevecito de paquete con los plásticos a su amada. Pero el hijo mayor de ellos le trajo una mesita pequeñita. Y cuando Migdalia vio la mesita, Migdalia se puso que brincaba de la alegría. Entonces el pastor, que le entregó una llave de un carro nuevo, ya se quedó como igualita. Y el pastor se quedó como: ¿por qué fue? Ella debiera estar brincando de la alegría por el carro y no por una mesita. Entonces, como que el pastor le creó una curiosidad. Conocen ustedes bien la historia. Y el pastor llamó a su hijo y le dijo: ven acá, ¿cuánto te costó esa mesita? Yo no recuerdo cuánto fue. No sé si Marcos recuerda. Si, sé yo, $100, $200, algo así. Dice: $200. Vamos a ponerle un número que fueran eso, $200. Y por $200 está Migdalia que brinca de la alegría. Y yo di $35,000 por un carro y ella no se inmuta. No, no entiendo. Cuando se va al secreto, para con Dios, el Señor le dice: lo que pasa, que tú supliste una necesidad que ella tenía y Él trajo un agrado que ella necesitaba. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros podemos venir a la iglesia y por responsabilidad cumplir con nuestros deberes. Eso es una cosa. Y otra cosa es venir y agradar a Dios con nuestra ofrenda, con nuestro sacrificio, con nuestra alabanza, con nuestra predicación, con nuestro cántico. Son cosas muy diferentes.
Y aunque los dos hagamos lo mismo, los espíritus son diferentes. Una cosa es ser responsable, otra cosa es agradarlo. Y es más lo que Dios espera. La palabra agradar en el original es la palabra jafet, que significa doblarse, doblegarse, agradar, desear, amar, aprobar, codiciar, complacer, deleitar. Para que usted sepa, querer, voluntad. La obediencia a Dios siempre ha sido fundamental, pero Dios requiere que en nuestra obediencia haya complacencia. Dios requiere que en nuestra obediencia haya complacencia. Que nosotros estemos contentos de poder obedecer el mandamiento. Que celebremos la delegación como celebramos nuestra salvación. Amados, hay un gozo en la Biblia, en el Salmo 51, cuando David pecó, que David es confrontado y le dice: Señor, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Porque se había apocado, se había opacado el gozo de su salvación por causa del pecado. Pero hay otro gozo también que se produce en el corazón de un creyente, y es cuando usted puede de corazón obedecer y agradar al Señor. Genera un gozo que no se puede comparar a nada terrenal. No es lo mismo venir y cumplir y llenar con la agenda y los requisitos y los estándares que se me piden porque soy responsable, a decir: lo hice con agrado y con gozo. No es lo mismo. Aunque se pueden hacer las cosas, vamos a decir, se lograron las metas, en el espíritu en el cual Dios lo mide, no es lo mismo. Cuando hay agrado en lo que hacemos para con Dios, también hay agrado en el corazón de Dios. Señores, la ofrenda de Caín no era mala. Lo malo era el corazón de Caín. El ser responsable no es malo. El asumir compromiso no es malo. Lo malo es si lo hacemos en un espíritu incorrecto. Amados, los que estamos sirviendo en la casa del Señor, de alguna u otra manera, la palabra servicio es demasiado amplia. Demasiado amplia es la palabra servicio. Lamentablemente muchos han limitado el servicio al micrófono solamente. Y se lo voy a decir de una manera sencilla. Voy a tener 25 años en el pastorado, y yo nunca he visto una gente irse de la iglesia porque le impidan limpiar el baño. O nunca he visto una gente irse de la iglesia porque le impidan cuidar los carros en el parqueo. La mayoría de las personas que se mudan, que se mueven de iglesia, es porque no le han dado el micrófono. Entonces no andaban buscando complacencia, andaban buscando un micrófono. Amado, servir no es un micrófono, servir es facilitar el propósito. Y si usted está puesto por Dios para facilitar el propósito en algún área del cuerpo, usted está sirviendo, y es tan importante como el que tiene la responsabilidad del altar o de una cámara o del sonido, de las luces, o aún la del micrófono también. Porque un restaurante puede ser muy bueno, muy buena comida, pero si tiene mal servicio, el mal servicio opaca la comida. O sea, podríamos tener muy buena predicación, pero si hay mal servicio, no siempre será eficaz la buena predicación. Necesitamos entender que todos estamos en servicio y que todos tenemos que hacerlo con excelencia, pero con deleite, porque es para Dios. ¿Alguien está acá? Pablo, ¿quiere que le diga algo? Hasta nuestros aplausos deben ser con deleites. Porque usted no me está aplaudiendo a mí, yo no merezco nada, pero Él merece un aplauso. Él es digno de la alabanza, Él es digno de la adoración, Él es digno de la exaltación, Él es digno de lo mejor, porque lo mejor del cielo descendió y pisó la tierra. Lo más grande de la humanidad no fue que el hombre pisó Marte, lo más grande de la humanidad es que el Hijo de Dios pisó la tierra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios.
Despierta, despierta los dones, despierta los ministerios, despierta los profetas, despierta los evangelistas, despierta los pastores, despierta los enviados de Dios, despierta los ungidos. Hay unción en la casa de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, alguien saldrá de la barca en esta hora. Alguien saldrá de la barca y se atreverá. Porque es cierto que esta pandemia nos ha limitado, pero Dios no está limitado. Es cierto que esta pandemia ha trastornado los planes del hombre, pero no los planes de Dios. Los planes de Dios no han sido trastornados. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y si el plan de Dios sigue intacto, yo debo procurar mantenerme enfocado en el plan de Dios. Los planes de los hombres han sido trastornados, pero el plan de Dios sigue intacto. Por lo tanto, de mí se espera una actitud diferente para con todo lo que hago. Una actitud diferente. Dios juzga mucho el espíritu de las cosas. Y los que hemos sido instruidos en la vida del reino sabemos lo que es el espíritu de las cosas. No es hacer las cosas, es en qué espíritu la hace. Por eso les decía que el primer confrontado fui yo. Porque cuando me preguntaron, yo dije, voy a un compromiso a Nueva York. Y el Señor me dijo, ahí es que está el problema de ustedes. Que han asumido mi obra como un compromiso y no lo han asumido como un deleite. Tú tienes que sentirte privilegiado, gozoso, honrado. Tú vas a llevar mi palabra y tú no te vas a parar en cualquier púlpito. Tú te vas a parar en el púlpito donde mi siervo Juan Radamés Fernández, una fuente de agua de vida, fluye. Es demasiado alta la honra para mí. Pararme en el púlpito de mi pastor, demasiado alta. Entonces yo no puedo venir aquí. Yo tengo que disfrutarlo con la reverencia, porque también queremos de hacer una separación de lo que es el temor aparente y el temor reverente. Yo estoy aquí con temor, pero estoy lleno de gozo. El temor no quita el gozo. Y temor, ¿por qué? Temor por la palabra santa que se predica. Y temor por la vida que sé que se vive. Porque si no lo supiera, no hablara con tanta propiedad. Por lo tanto, tengo que ser coherente y decir, fui confrontado, pero de una manera directa de parte de Dios. No vuelvas a decir que tú vas a un compromiso. Di que tú vas a una honra ministerial. Porque el ministerio es una honra. Corrige tu propio lenguaje. Tú vas a una honra ministerial. Pero yo no quiero que vayas cargado ni turbado, que vayas a disfrutar la honra. Disfruta la honra. Gózate en la honra. Nosotros necesitamos de alguna u otra manera, y esto va a sonar un poquito fuerte, liberación. Porque, amados, nos atamos a conceptos y preceptos y a formalismos que sin darnos cuenta perdemos nuestra esencia. Y eso es peligrosísimo. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, abra su Biblia. Seguro que usted conoce este texto mejor que yo, pero yo quiero también que usted me permita que lo meditemos un poquito. Es el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 1 al versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado. ¿Cómo has trabajado? Arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Eso me ministró muchísimo. Y arrepiéntete. La gente, cuando se habla de arrepentimiento, siempre piensa que estamos hablando de arrepentimiento para salvación. Amado, hay un arrepentimiento para santificación. ¿Usted sabía?
y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ustedes seguro que han leído este pasaje muchas veces, ¿verdad? Y seguro que conocen bien la historia, pero quizás no todos tenemos un contexto claro de lo que pasaba aquí. Éfeso era la iglesia referente de Asia Menor. ¿Qué significa iglesia referente? Era la iglesia que todo el mundo veía como la iglesia modelo. E incluso los historiadores dicen que las demás seis iglesias que después el Señor le escribe un mensaje, todas nacieron de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue la que fundó a Esmirna, a Sardis, a la Odisea, todas ellas. Porque la iglesia de Éfeso era la iglesia referente. Era la iglesia considerada la iglesia modelo. Ustedes saben que fue el apóstol Pablo que funda esta iglesia, o quien Dios usa para levantar esta iglesia, y delega la honra pastoral en Timoteo. Pero Timoteo muere apedreado, y Juan el apóstol vivía en las afueras de Éfeso, y Juan tuvo que encargarse de la iglesia en los últimos tiempos antes del destierro a Patmos. Y esta iglesia era la iglesia referente en el concepto de la iglesia más trabajadora, más laboriosa, más enfocada, la iglesia más misionera, la iglesia más entregada. Y el Señor le dice: todo esto yo lo veo bien, pero veo algo que no está bien. ¿Qué no veía bien el Señor? Que la iglesia había perdido ¿qué? El primer amor. Y sin embargo, el Señor, después de decirle que había perdido el primer amor, le dice que se recuerde. Y esto es lo que yo quisiera provocar también, pedirle al Señor que te recuerde cómo eras tú en el primer amor. ¿Eras el mismo ahora? ¿Cómo éramos en el primer amor? ¿Cómo éramos nosotros? Bueno, inmaduros, sí, es verdad. Desconocedores de la palabra, sí, es verdad. Pero es que una cosa no quita la otra. La madurez no me puede quitar el fervor. Los años en el evangelio no me puede quitar el fervor ni la pasión. No, porque cuando yo era nuevo creyente, yo era fervoroso y a todo decía aleluya, y por todo aplaudía, y en todo lugar quería estar, y quería estar en todos los cultos, y quería estar sirviendo en todos los ministerios, y quería estar en todas las áreas, y quería estar en todas, hasta en la sopa quería estar. Pero ¿qué ha pasado ahora que no quieres estar en ninguna y ahora eres un cristiano carretilla que hay que empujarte para que venga al templo? ¿Qué ha pasado? ¿Sigue siendo responsable? ¿Sigue siendo fiel e íntegro en tus diezmos? ¿Sigue siendo fiel en la sujeción? ¿Sigue siendo fiel en el servicio? Pero hay un pero. ¿Has perdido qué? El primer amor. ¿Usted se recuerda? ¿Alguien puede hacer memoria de su primer amor aquí? ¿Alguien puede hacer memoria de su primer amor aquí? ¿Alguien puede hacer memoria? ¿Alguien puede darle para atrás cómo era usted en el primer amor? ¿Lo recuerda? ¿Cómo era usted en el primer amor? ¿Lo recuerda? ¿Lo está recordando? ¿Está viniendo a ti? ¿Te estás recordando cómo eras cuando vino la visitación gloriosa? ¿Cuando vino el encuentro de gloria con el Señor? ¿Lo estás recordando? Pues eso tiene que volver a ti otra vez, y con mayor gloria ahora, porque ahora tú conoces lo que hay, sabes lo que hay. Qué aplauso más fervoroso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía los ingredientes que cualquier iglesia quisiera tener. Una iglesia celosa en la doctrina, una iglesia íntegra, una iglesia irreprensible en cuanto al manejo doctrinal, una iglesia con criterio de defensa misionera, una iglesia referente en toda Asia Menor. Sin embargo, el Señor le dice: pero tengo algo contra ti. Todo lo que tú haces, yo no lo veo mal, pero no me agrada porque lo haces sin tu primer amor. En otras palabras, te has vuelto ritual. Diga conmigo: ayúdanos, Señor. Ayúdanos.
Porque cualquiera de nosotros, cualquiera, escuchen, voy a repetir la palabra cualquiera, sin distinción de posición o de función, puede ser hallado ritual. Cualquier intercesor se puede volver un intercesor ritualista. Cualquier diácono se puede volver un ritualista. Cualquier ministro de la alabanza se puede volver un ritualista. Y Dios nos guarde a nosotros también, nos podemos volver rituales también. Y caer en estructuras. Sin darnos cuenta, nos hemos olvidado de que fuimos llamados en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a cantar en el Espíritu, a servir en el Espíritu, a danzar en el Espíritu, a todo hacerlo en el Espíritu. Dígame un amén sin estructura, por favor. La palabra compromiso viene de la palabra del latín. La palabra compromiso viene del latín, de la palabra compromissum, que significa un acuerdo para cumplir con una adjudicación de un árbitro. Es sinónimo de obligación, deber, convenio, contrato o acuerdo. Cada vez que vemos esa palabra compromiso, en cualquier aspecto que sea, por lo general crea tensión. Compromiso económico, compromiso familiar, compromiso social, compromiso laboral, compromiso ministerial, crea tensión. Sin embargo, para nosotros, el compromiso en el ministerio, aunque genere tensión, nuestro nivel de deleite tiene que ser más alto que nuestro nivel de tensión. Le voy a decir por qué. Porque para estas cosas nadie es suficiente. Y la casa de Dios no depende de mi fuerza. No es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Ley natural es que el cuerpo se canse. Ley natural es que el cuerpo se canse. Ley natural es que el cuerpo necesite parar y descansar. Ley natural. Pero amado, todo lo que tiene que ver con Dios es espiritual. Y mi cuerpo puede estar cansado y mi espíritu puede estar fortalecido. Y es lo que decía el siervo, tomamos vacaciones, pero no para irnos quizás a entrar en un ajetreo, en un corre-corre, no, sino para renovarnos en Dios y venir renovados en Dios, porque Dios no cansa, Dios al contrario, Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Amén. ¿Sabe usted? Los que servimos al Señor aquí, le puedo hacer una pregunta, no me la responda. Quédese con ella como una pregunta personal y una respuesta personal. ¿Qué siente usted en el servicio a Dios? ¿Compromiso o deleite? No responda. ¿Compromiso o deleite? ¿Qué siente usted? Me toca ministrar. Ay, Señor, me toca ministrar. O me toca ministrar. Gloria a Dios. Usted tiene la respuesta. Abra su Biblia, Salmo capítulo 100, versículo 2. ¿Servid a Jehová con qué? Ahí no dice con compromiso, ahí dice con, ahí dice con alegría, y venid ante su presencia con regocijo. Servidores, ¿estamos sirviendo con alegría? No responda. Iglesia, ¿venimos al culto con regocijo? ¿O hay que darnos regocijo aquí? ¿Hay que inyectarnos regocijo? ¿Qué pasaría si viniéramos regocijados ya desde el camino cuando entramos a la casa del Señor? ¿Sería igual el servicio? No sería igual. No sería igual la alabanza, no sería igual la predicación, porque ya venimos regocijados de saber que estamos en la casa del Señor. Cuando el pastor Vicente oraba, yo me reí y decía, es que Dios está alineando todo para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré, sentí alegría. Eso lo dijo David. Eso lo dijo David. Sentí alegría con los que me invitaron.
En David había un sentir mesiánico enorme, una revelación mesiánica enorme por el Espíritu Santo. Y aunque David no pudo construirle templo a Jehová, yo quiero que usted lea un texto conmigo en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, que me puso a pensar mucho. Capítulo 29 del libro de Crónicas, versículos del 1 al 3. Si arriba me ayudan, pero yo lo puedo buscar aquí también, no tengo ningún problema. Primera de Crónicas, capítulo 1, del 1 al 3, dice: Después dijo el rey David a toda la asamblea: Solamente Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra, ¿cómo? Grande. Porque la casa no es para ¿quién? La casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Me gusta esa propiedad, ese sentido de propiedad. Mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las de madera. Piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras diversas de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Mira el 3. Mira el 3 lo que dice David. Además de esto, dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David tenía claridad en lo que representaba la casa de Dios para él. La casa de Dios no era un compromiso para David. La casa de Dios era un deleite para David. What about you? ¿Y para ti? ¿Es un compromiso o es un deleite? No me responda, por favor. Quédate tranquilito ahí. No me responda, por favor. Quédate tranquilito. Nosotros, como escogidos de Dios, como santos y amados del Padre, necesitamos entrar en la revelación de lo que significa entrar en el gozo del Señor. Cuando el Señor habla de los talentos, dice la Biblia en Mateo capítulo 25 que Él dio según la capacidad a cada quien. Así trabaja Dios. Pero la multiplicación de los talentos vino según la fidelidad. Cuando el Señor pasó cuenta, el que tuvo 5 talentos y ganó 5, ¿qué le dijo el Señor? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y lo invitó a dónde? ¿A dónde lo invitó? Vamos a ver si usted se recuerda de la parábola. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Entra a dónde? Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sabe que la puerta que lleva al gozo del Señor se llama obediencia? ¿Aló? Pero esa obediencia necesita obligatoriamente ir revestida de deleite. Porque si nuestra obediencia no lleva deleite, entonces es una obediencia ritual. ¿Aló? Y esa obediencia para con Dios entonces entra en una dicotomía, entra en un choque. Esto, Él está haciendo la obra, pero no la está haciendo en el espíritu que yo lo anhelo. Él está haciendo lo que se le pidió, pero no como yo lo quiero. ¿Alguien conecta conmigo? Y usted dirá, ¿cuál es la demanda, pastor? La demanda es que tu deleite en Dios sea mayor que tu compromiso con Dios. La demanda es que tu deleite en obedecer sea más alto que tu compromiso. La demanda es que tú puedas vivenciar el gozo que viene cuando hay una obediencia agradable. Porque hay una obediencia que genera gozo en Dios y gozo en ti también. Cuando tú haces las cosas conforme, según y de acuerdo Dios te mandó, sobre ti habrá gozo. Y déjame decirte que no es un gozo según los hombres. No es un gozo porque te reconocen. No es un gozo porque valoran lo que tú haces. No es un gozo porque ven cómo tú haces las cosas. El gozo y la alegría se separan un poco. ¿Sabe de dónde? De que el gozo sale de adentro. El gozo es de adentro.
Cuando tú puedes hacerlo conforme, según y de acuerdo a Dios, el gozo del Señor viene sobre ti. Y aunque no te entiendan, y aunque no valoren, y aunque no consideren, y aunque no te promuevan, y aunque no te den el micrófono, el gozo sigue sobre ti. Tú no dependes de micrófono, tú no dependes de nombramiento, tú no dependes de una delegación humana. La delegación trae honra, la delegación trae un compromiso y una honra que hay que valorarla. Bienaventurados los que tenemos la honra de la delegación. Pero cuidado si nuestra delegación se vuelve un compromiso más que un deleite. Dios trae una voz de alerta en este día, pero también trae una voz de despertar. Porque aquí hay un pueblo comprometido, y hay un pueblo que tiene dones, talentos, depósitos, ministerio. Y voy a decir algo más, me voy a atrever a decirlo. Aquí hay un pueblo que tiene fuego de Dios dentro. Aquí hay un pueblo que tiene fuego de Dios dentro. Pero what's going on? ¿Qué está pasando? Que el fuego no se está manifestando. Que he tomado esto de una manera tan estructural, tan ritual, que el fuego ha mermado en mí, porque he perdido el deleite de hacer las cosas para con Dios. Y yo creo que Dios nos está llamando en esta mañana a que volvamos al deleite, a que volvamos al grito de júbilo, a que volvamos al aplauso, a que volvamos al chofar, a que volvamos a danzar. Hay pandemia, es peligroso, no se puede. Pues mire, hermano, sí se puede, porque donde usted está, usted puede saltar, usted puede gritar, usted puede aplaudir, usted puede hacerlo. La mascarilla no te impide a ti gritar. La mascarilla no te impide a ti levantar las manos. La mascarilla no te impide a ti saltar. No te pueden impedir. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Oh, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Y tú has sido libre. Eres libre para danzar, para cantar, para predicar. Oh, oh, oh. Oh, gloria a Dios, 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 oh, gloria a Dios. La palabra está en tu boca. Así te dijo el Señor y así te dice Dios. La palabra está en tu boca. Suéltala, no la aprisiones, suéltala. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Something is happening right here. Algo está pasando aquí. Alguien está siendo liberado. Alguien está rompiendo la estructura de temor. Alguien está diciendo: yo era, pero no, tú eres. No es que tú eras, es que tú eres. Tú eres una lámpara encendida que no se puede esconder. Tú eres sal de la tierra, tú eres luz del mundo. La sal no funciona en el salero, la sal tiene que salir del salero. La palabra está en tu boca. Así decía el Señor a través de la sierva Ruth. La palabra está en tu boca, la palabra está en tu boca, pero tienes que soltarla. Suéltala, di la palabra. Dios no abrió el mar rojo a Moisés hasta que él no metió el piecito. Quizás tú quieres que Dios abra el mar rojo sin tú moverte. Es tiempo ya. Es hora ya. Y respeto, mire, como usted no se imagina a mi pastor, como profeta de Dios. Pero si hay un hombre que debe llevar la honra de un apóstol, se llama Juan Radamés Fernández. Yo he andado en las naciones, yo he ido a muchos lugares y estoy bajo la mentoría y la sujeción de mi pastor por lo que he visto y por lo que he vivido de él. Y literalmente, como hombre de Dios, como profeta de Dios, definitivamente ese hombre es un apóstol de Dios. Pero ¿qué me dice eso a mí?
que cuando el manto apostólico se desate, en esta iglesia van a empezar a salir personas enviadas. Enviadas. El manto está. El manto apostólico está hace tiempo sobre esta casa. Pero va a llegar el día en que el hombre de Dios, el hombre del manto, va a empezar a señalar a los ungidos y decir: te delego, es tuya la honra, tú irás, porque sobre ti está la impartición. Y los hombres y mujeres que tienen el depósito lleno sacarán de ese depósito y darán lo que han recibido, y coherentemente vivirán lo que han aprendido por muchos años en esta casa, en el nombre del Señor Jesús. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Si Dios nos habló y nos dijo: despierta, iglesia, levántate, iglesia, y ahora Dios nos dice: cruza del compromiso al deleite, porque estás comprometida y tu compromiso es notorio. Eres un referente de compromiso, eres un referente de excelencia, eres un referente de gente dispuesta. Pero el Señor ha mirado y tiene tanto cuidado de esta casa que quiere alertarte. No es amonestarte, es alertarte, para que tu compromiso referente no se vuelva un rito y tú seas un servidor ritual, y tú seas un líder de alabanza ritual, y tú seas un servidor de los parqueos ritual. No, que tú seas una persona llena del gozo de ser un siervo de Dios. Aleluya. 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 Diga conmigo: el compromiso me hace hacer las cosas. El deleite me hace disfrutar las cosas. Es diferente. Es diferente. Hay quienes hacen las cosas, pero no lo disfrutan. Por eso usted ve que la palabra trabajo suena como tan fuerte. Trabajo. Pero no todo el mundo disfruta su trabajo. El que disfruta su trabajo gana su salario como si fuera una doble honra, porque disfruta. Le pagan por lo que él disfruta. Ahora, cuando usted hace un trabajo que usted lo tiene que hacer por obligación, por compromiso, ay Señor, qué lucha, qué carga, qué presión, qué fuerte, qué angustia. Sin embargo, Dios dice: es que yo no genero carga, yo no genero angustia, yo genero gozo, paz, fortaleza, renuevo. Eso, yo soy la fuente. Si lo hace en el espíritu correcto, en el espíritu recto, el servicio a Dios no será gravoso. Será un servicio deleitoso. Será un deleite decir: tengo delegación, tengo honra. Tengo honra este domingo. Tengo honra. Oye, pero ¿por qué tú te estás poniendo tan bonito? Te estás recortando, estás limpiando los zapatos, estás sacando el traje. Fuera cucaracha en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Es que tengo honra el domingo. ¿Qué significa eso? Que me toca servir en la casa de Dios. Tengo honra. Amén. Y ese tengo honra es que es tan grande el gozo que no lo puedo parar. Hay una canción de Juan Carlos Alvarado, dice: hay un gozo que no, tengo un gozo que no puedo parar. Cuando se genera lo que se genera en el corazón del hombre, cuando Dios se agrada, Dios deposita del gozo del reino, el gozo del cielo en nosotros. Y suceden cosas en nosotros que jamás pensábamos que podíamos hacer, como danzar, aplaudir, gritar, danzar. Cosas que uno no pensaba que podía hacer. Sin embargo, todo eso sí se puede. Estamos en pandemia, que el distanciamiento. Amado, es que tú no vas a danzar en grupo, tú vas a danzar tú solo delante de la presencia de Jehová. Ni vas a danzar, ni vas a profetizar en grupo, ni vas a gritar en grupo. Aunque en grupo sonaría mucho mejor el grito de júbilo. Pero muchas veces tenemos
temores infundados. Muchas veces tenemos hasta temores del qué dirán, del qué pensarán, de cómo lo tomarán. Las iglesias proféticas, como esta casa es una casa profética, hay muchas cosas que son literales para hacerlas literales. Por ejemplo, el día de la misericordia, ¿qué se hace aquí? Que se lavan los pies. Eso no es un lavado virtual, eso es que se lavan los pies. Y hay cosas que pueden ser en el momento para ti como, wow, ¿qué pensarán si yo me pongo de pie y levanto mis manos? Sí, tú lo estás haciendo para que el hombre piense, lo estás haciendo para que Dios se agrade. ¿Para quién tú lo estás haciendo? Amados, nosotros estamos llamados de parte de Dios a preservar el compromiso, pero a ponerle el sello del deleite de Dios. Me deleito en Dios. Me deleito en la intercesión. Me deleito en el servicio. Me deleito en la alabanza. Me deleito en la predicación. Me deleito en el altar. Me deleito en el parqueo. ¡Este es mi deleite! Ese es el sello donde vamos a romper la barrera, donde el formalismo, que puede ser en cierto modo algo racional y normal, y puede ser en cierto modo algo admirable, pero el formalismo nos puede llevar al ritualismo también. Y por yo ser tan formal, yo decir un amén que ni yo lo oiga entre los dientes, el amén. 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 Levanta la mano, hermano. Denle un aplauso al Señor. Hermano, levanta la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos está impulsando y el fuego de Dios empieza a traer esa ebullición en nosotros. Y quisiéramos decir aleluya. Pero viene el formalismo y dice: Dios no está sordo, no tiene que vocear tan duro, porque tú sabes que interrumpe el predicador. Sabe que cuando el compromiso se empodera de nosotros y nos juega la cabeza. ¿Qué significa eso de nos juega la cabeza? Es sutilmente nos arrastra, nos lleva a una estructura. Y nuestras oraciones son estructuradas. Nuestros cánticos son estructurados. Nuestras predicaciones son estructuradas. Todo es una estructura. Amados, por eso Jesús dijo que Él no va a derramar vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo no se derrama en odres viejos, porque no lo va a aguantar. Entonces, si queremos vino nuevo, o si tenemos vino nuevo, dejemos que el vino fluya entonces. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuál es el miedo? Exaltado sea el Señor por siempre y para siempre. Bendito sea el Dios que vive y reina para siempre. No tendré temor de alabarle, de bendecirle. ¿Sabe por qué te hablaba de que cuando el formalismo se empodera de nosotros nos roba la visión y a veces hasta la bendición? Porque nos estructuramos. Venga conmigo al libro de Salmos, capítulo 37, un versículo que usted se lo sabe de memoria seguro. Salmo 37, versículo 4. Versículo 4, seguro usted se lo sabe de memoria. Dice: deleítate
asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pastor, yo siempre oro. Sí, pero puede ser que tu oración sea un rito, tu oración se ha vuelto ritual. Tu oración no es el gozo de hablar al Creador que hizo los cielos y la tierra, al alto y sublime, el que habita la eternidad, al Dios todopoderoso, al eterno, al admirable, al invencible, al gran Rey de gloria. Entonces, como no tengo deleite en esa conversación con Dios, Dios no concede peticiones. Él oye la oración, pero no concede, porque Dios mira si tú tienes deleite en hablar con Él. Si tú tienes deleite. ¿Conoce usted personas en lo natural que usted se deleite en hablar con ellos? A mí me gusta hablar con mi pastor muchísimo. Yo disfruto hablar con el pastor muchísimo. Cuando hablamos me gusta hablar mucho con él. Aprendo, recibo, soy instruido, soy corregido. Pero usted se imagina hablar con Dios. No hablarle a Dios, son diferentes. Hay quienes hablan a Dios y hay quienes hablan con Dios. ¿Entiende la diferencia? Hablarle a Dios es como si Él estuviera ahí para responder mis peticiones y ya. Simplemente. Pero hablar con Dios es establecer un diálogo íntimo. Tú me hablas, yo te hablo. Yo te pregunto, tú me respondes. Yo pido una explicación, tú me aclaras. Pero cuando esa conversación se vuelve deleitosa, ay papá, cuando esa conversación se vuelve un gozo, estoy hablando con el Señor. El Señor me está hablando, me está respondiendo ciertas inquietudes que yo tenía, cosas que yo no entendía. Y empieza Dios a ver que tu corazón se desvive, se llena de alegría, de que Él está hablando contigo. Hermano, yo no te estoy hablando de un hombre, yo no te estoy hablando de un primer ministro, de un presidente, yo te estoy hablando del Dios todopoderoso, del alto y sublime, de Jehová Dios de los ejércitos, que mira a una simple criatura como yo, flaco, débil, chiquito, y que Él se incline hacia mí y me hable. Tengo que decir como David: ¿quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí? Su misericordia se inclina hacia nosotros y nos habla. Y el saber que Dios me está hablando ya debe ser para mí una razón para deleitarme. Preferimos, y eso lo hemos aprendido aquí, preferimos oír a Dios reprendernos y no que se quede en silencio. Queremos que Dios nos hable. Pero si Dios nos está hablando, ya eso genera en mí un estado de alegría, porque sé que Dios no me está ignorando. Sé que estoy en su agenda, sé que estoy en sus planes, sé que me está mirando, sé que está atento a mí, sabe mi condición, Él sabe cómo estoy, dónde estoy, y sabe lo que Él quiere lograr conmigo. Bendito sea el Señor que me miró con misericordia y me habló y me alertó y me hizo ver que yo estaba, sin darme cuenta, en una estructura. Tú, pero tú hablas en lenguas. Sí, pero estaba estructurado. Pero tú danzas. Sí, pero estaba estructurado. Pero tú predicas. Sí, pero estructurado. Perdiste la esencia de lo que Dios nos ha enseñado tanto en el Espíritu. En el Espíritu no hay estructura. En el Espíritu, según Dios diga, como Dios diga. Y si Él sopló sobre ti, Él te va a guiar. Él te va a guiar. Yo creo mucho en eso. ¿Por qué? Porque en Él no hay casualidad, en Él hay propósitos. Y Él guía nuestros pasos, Él guía nuestras palabras,
Él sabe, antes de que yo diga la palabra, ya Él la sabe. Y Él puede ser el que articule mis palabras sin yo aún haberla planificado, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer también. Dios solamente necesita que yo esté dispuesto, pero que mi disposición no sea porque Él me está empujando, sino porque yo veo el gozo de servirle, el gozo de serle útil. Oh, gloria a Dios. Amado de mi alma, si Dios te está hablando, es una razón para decir gracias, Señor. Lázaro durmió, pero Jesús dijo: vamos a despertarlo, porque es su tiempo. Repito, el primer confrontado aquí fui yo. No se sienta mal nadie. El primero que fue, al primero que le dieron un tablazo fue a mí. Los dominicanos hablo con un tablazo. ¿Sí? Si usted no lo entiende, un tablazo es ¡pum! Y te viran así, te hacen dar la vuelta. Señor, ¿y qué fue lo que hice mal? No hiciste nada malo. ¿Qué han interpretado mal? Has interpretado mal y tengo que corregirte. Porque así hay mucho pueblo que asume compromiso, pero no deleite. Entonces yo no quiero simplemente un pueblo comprometido, yo quiero un pueblo deleitado en mi presencia. Y ese deleite no viene por fuerzas humanas, viene por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es quien rompe toda estructura y toda ligadura también. Porque Él toma nuestras bocas. Vive Jehová, yo no sabía que Ruth iba a dirigir hoy. Vive Jehová, yo no sabía nada. Cuando yo lo oí diciendo: préstale tu boca, la palabra está en tu boca. Y empezó a decir: despierta y levántate. Digo: Señor, pero tú estás confirmando la palabra aquí. Y después dijo amanecer, literal. Y después dijo naciones también. Porque no se crea que solamente está pasando aquí. Está pasando en muchos lugares. Que las iglesias estamos llenas de gente comprometida, pero poca gente fervorosa, poca gente apasionada por lo que hace, poca gente entregada con fuego, en espíritu y en verdad a lo que está haciendo. Está haciendo la obra, pero la está haciendo porque hay que hacerla. No es así. En Dios no es así. En Dios hay que hacerla porque ese es nuestro deleite. Nuestro deleite es hacer su voluntad. Por eso Jesús dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Me ha agradado el hacer tu voluntad. Por eso el Padre le dio el nombre sobre todo nombre, porque el Hijo hizo su voluntad agradándole. Aún había dolor, aún había quebranto, aún había la flagelación de su cuerpo. Había gozo en obedecer al Padre. Pero eso no solamente lo vivió el Señor impartió de su espíritu a la iglesia. Y nosotros no somos ni masoquistas, ni sadomasoquistas, ni somos tampoco estoicos que sufrimos o gozamos en el gozo. No. Es que hay algo que, vamos a decirlo así, nos gozamos en el sufrimiento. No, es que lo que hay dentro de nosotros es mayor que lo que hay fuera. Y yo quiero terminar con este versículo para dejarlo ahí por hoy. Porque quiero orar con todos los que quieran orar, y los que se quieran poner de pie, y los que quieran levantar sus manos, y los que quieran dar un aplauso, y los que quieran gritar, y los que quieran decir. Señores, Dios nos dispersó. 30 y tantos de mensajes de la dispersión. Dios nos ha hablado del Dios de verdad. 20 mensajes del Dios de verdad. La Emunah Shalom. Dios habló de congregarnos. Hoy, la palabra de hoy habla de un rompimiento, habla de un levantarse, habla de un despertar. Pero un despertar, no porque predicó fulano, predicó sutano, sino porque Dios me ama tanto que quiere sacarme del nivel donde yo estoy para llevarme a un nivel superior. Superior.
¿Sabe cómo tú puedes medir esto? Amado, miren, cuando una persona está comprometida con Dios, hace las cosas para Dios, pero la hace sin deleite, no imparte lo que tiene, no contagia a nadie. No contagia a nadie. Pero cuando tú tienes el deleite de Dios, como tú vives el deleite de Dios, tú puedes impartir a otro. Y tú puedes darle ese gozo a otros. Y puedes transferirlo también. Y cuando tú te juntas con una gente que tiene pasión por lo de Dios, celebra, goza lo de Dios y lo imparte, se le pega al otro también. Es una cosa misteriosa, pero es verdad. Es demostrable. Vamos a terminar aquí porque realmente yo puedo darme el bombo de decir, yo soy hijo de Juan Radamés Fernández también. Yo predico series. Y esto no va a terminar hoy. Vamos a tener que seguir, aunque sean dos o tres mensajitos más. Yo predico series también. No tan larga como la del pastor, de 30, 35 mensajes, pero yo predico 15, 20, más o menos. Voy creciendo poco a poco. De aquí que yo llegue a la edad del pastor, yo predicaré 30 y 40 igual que él. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y váyase al final del capítulo. Esto fue cuando los apóstoles tuvieron el conflicto por la predicación y cómo el concilio y los ancianos de judaizantes estaban completamente opuestos a ellos. Y no hallaban qué hacer con Pedro y con Juan porque nadie los podía callar. Nadie lo podía callar. Nadie lo podía frenar. Entonces, lo amenazaron, lo amedrentaron, le dijeron varias cosas fuertes, hasta un nivel de golpearlo. ¿Qué ustedes creen? Miren el versículo 40. Hechos 5, 40 al 42. Dice la palabra de Dios: y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Oiga, oiga, señor, esto no es masoquismo, no es que yo me deleito en que me hagan sufrir. Oigan por qué ellos estaban gozosos. ¿Cuál era la razón de su gozo? ¿Qué era lo que les hacía sentir gozoso? Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tú sabes lo que una gente, acabándole de dar una golpiza, pararse de ahí y decir: bienaventurado soy que padezco por causa de mi Cristo. Y dice la Biblia gozoso. ¿Saben lo que dice esto en el original? Llenos de deleite. Amado, yo no sé quién es el que vive más lejos de aquí o el más cerca, pero quien vive más lejos, yo creo que debe sentir mayor gozo. A mayor lejos, a mayor distancia del templo, mayor gozo para ti. Porque estoy pagando un precio por ir a adorar a mi Señor. Suena como... Yo quiero que tú te pongas de pie. Y quiero pedir al hermano Juan que suba. No sé si la alabanza entera podrá subir también, ¿verdad? Amados, hay una canción que se llama Siervos para su Gloria. Nosotros no podemos decir otra cosa. Tenemos un alto compromiso con Dios. Pero yo creo que nos faltaba un poquito de deleite. Porque estábamos como medio apagaditos y medio muy comprometiditos, pero apagaditos.
Entonces seguiremos comprometidos. Mire, con todo y mascarilla, dígale a alguien, seguiremos comprometidos. O sea, no es que ahora yo me voy a ir en gozo y me voy a volver un irresponsable. No, no, no. Seguiremos comprometidos. Pero gozosos. Pero en deleite. Pero celebrando. Pero festejando. Pero magnificando. Pero aplaudiendo. Pero gritando. Pero saltando. Pero proclamando. ¡Aleluya! Los hermanos del Bronx, los hermanos de las naciones, con la libertad con la cual Cristo te hizo libre, seguimos comprometidos con el reino. Pero yo necesitaba esta inyección de deleite. Pastor, yo no me acuerdo la última vez que yo di un grito de júbilo en la iglesia. Pastor, yo no me acuerdo la última vez que yo salté, grité. No, es que la pandemia. ¿Qué pandemia? Ni para brinquen en la sala. Ay, ¿dónde está usted? Brinque ahí como un canguro ahí. La mascarilla no te impide a ti dar un grito de júbilo. No te impide decir gloria a Dios. No te impide decir santo, santo es el Señor. Las manos tampoco. Amado, deleítate a sí mismo en Jehová. Suéltate en el río de Dios. Que Él te lleve a ti, no tú a Él. El gran problema de muchos hermanos evangelistas, yo soy un evangelista más que nada, el pastor me dice a mí, tú, así se te ve el evangelismo por encima de la piel. En verdad, nosotros no podemos manejar la unción tiene que manejarnos nosotros. Cuando usted surfea, you know what is surfing, ¿verdad? Tú esperas la ola y tú te subes en la ola y tú no puedes manejar la ola te maneja a ti. Así es la unción. Cuando la unción viene sobre ti, no es para que tú la manejes, es para que ella te maneje a ti. La unción viene, la unción está, el aceite está, el vino está. Ahora déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Deja que el río que Jesús dijo, Juan capítulo 7, de su interior correrán qué ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo que venía sobre la iglesia. Él está en medio de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad, libertad. En el Espíritu hay libertad. En el alma hay libertad. En el cuerpo hay libertad. No puedo contradecirme. Si soy libre, soy libre. Y puedo gritar. Y puedo aplaudir. Y puedo danzar. Y puedo salir de aquí empoderado y dinamitado, sabiendo que hay un mundo que espera verme. Y yo pueda contagiarlos del gozo del Señor. Tú das lo que sabes, pero tú impartes lo que vives. Si tú vives en el gozo de Dios, tú puedes impartirlo. Y puedes impartirlo. Y aquel que tenga corazón para recibirlo, lo va a recibir. Y va a recibir lo mismo que tú recibiste. Y después que lo pruebe. Ay, Señor, después que lo pruebe, no será el mismo. No será el mismo. Lo que hemos probado, el Espíritu Santo, lo que hemos probado, el avivamiento de Dios, lo que hemos sabido, lo que es el fluir del Espíritu. Amados, no podemos bajarnos de esa frecuencia. Seremos y somos comprometidos. Si usted se atreve, diga conmigo, seguimos siendo comprometidos. Pero ahora con un ingrediente más. ¿Cuál es el ingrediente? Ese deleite.
hace gustito por dentro, como que yo no puedo pararlo, como que me hace como brincar. Yo no sé, pastor, usted, pero yo necesitaba como que me empujara, porque estaba sintiendo que necesitaba salir de la estructura. Alguien tendrá que salir de la barca hoy. Alguien tendrá que salir de la barca hoy. Alguien saldrá de la barca hoy. Los muros caen, las estructuras caen, las cadenas se rompen, las murallas se derriban, las oposiciones se deshacen. Fluye lo santo, fluye lo puro, fluye lo eterno. Se levanta la gloria de Dios en el campamento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Podemos adorarle, podemos adorarle, podemos deleitarnos en su presencia. No hay hambre, se ve el hambre, en su presencia se ve el hambre, se ve el cansancio y viene la fuerza del búfalo. Viene la fuerza del búfalo que te levanta, que te catapulta, que te dices: no temas, yo te unjo, seré ungido como aceite fresco, y él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Salmo 92. Vamos a cantarle al Señor, pero después de adorarle, vamos a terminar alabándole. Vamos a salir de aquí danzando. Yo sé que hay un distanciamiento físico y que salimos en orden, pero que la iglesia es un ejército en orden. ¿O no lo hemos leído en Cantares 6? Saldremos en orden, pero deleitándonos, porque para salir en orden no hay que salir con la cara como un machete. Saldremos en orden, pero riéndonos. Saldremos en orden, pero alabándole. Saldremos en orden, pero gozándonos. Saldremos en orden, pero celebrando. Y unos van adelante y otros van atrás. Y unos van adelante. Oh, gloria a Dios. Yo siento que algo se está rompiendo en esta hora. Alguien está saliendo de la estructura. Alguien estuvo limitado por temores. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La unción está sobre ti. Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y hay yugos. Oh, hay yugos que han impedido que fluyas en lo profético, en lo evangelístico. Misioneros, pastores, evangelistas, profetas. Oh, hoy se desata la lengua profética. Y te voy a aclarar algo de lo profético con esto. No creas que lo profético solamente que yo venga y le diga: Ruth, así te dice el Señor. No. Yo puedo profetizar al mundo espiritual. Yo puedo hablar al mundo espiritual. I can talk to the spiritual world. Puedo hablar al mundo espiritual. Y toda sequía se irá. Y toda opresión caerá. Y toda maquinación huirá. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos levantaremos. Nos levantaremos. Me levantaré. Me atreveré. Mi casa y yo serviremos al Señor. Vuelvo al primer amor. Vuelvo al primer gozo. Vuelvo al fuego. Vuelvo a la palabra revelada. Vuelvo al secreto. Vuelvo a lo íntimo. Vuelvo al deleite. Vuelvo a la vida de Dios. Pastor, Agustín. Yo tenía apariencia de que estaba vivo. Estaba como en la iglesia de la Odisea, pero me estaba muriendo por dentro.
Bendito sea el Señor que no tarda sus promesas, sino que siempre llega a tiempo. Él ha llegado a tiempo. El Espíritu me trae el pasaje de cuando Jesús entró a casa de Zaqueo. Que Zaqueo se volvió loco, como decimos en Dominicana, y buscó todo y le dijo: Señor, mira, si yo le he robado, claro, ladronazo, he robado muchísimo, devuelve todo lo que te ha robado. Señor, si yo he robado, se lo devuelvo a los pobres 4 veces más. Y Jesús lo miró y se rió. El Señor se reía. Hay gente que cree que el Señor no se sonreía, que el Señor era todo ritual. No, Él se sonreía, se sonrió el Señor y dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Y la palabra salvación no solamente pensar en el me voy al cielo, no. Salvación también es liberación. Salvación también es restauración. Salvación también es sanidad. Salvación también es provisión. Y no sé por qué digo esto, pero creo que hoy ha llegado la salvación a muchas vidas. A muchas vidas que saldrán de condiciones emocionales. Tu gloria postrera será mayor que tu gloria primera. O amanecer de la esperanza. Tú que has sembrado tantas semillas en las naciones, tú verás el fruto de tu aflicción y te gozarás y celebrarás de que tus hijos llevarán esta simiente a las naciones también. Oh, gloria a Dios. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Vamos a ministrar su corazón. Vamos a traer su corazón. Siervos para su gloria. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.